Shabbat Shalom, once again, Shabbat Shalom, una vez más. Aquí estamos otra vez, otro Shabbat. We're here again on another Sabbath, or Shabbos for some. Estamos aquí una vez más para traer la palabra, to bring the word. Hopefully this word will bless you today. Espero que esta palabra te bendiga en este día. I also want to say that I'd like to remind you, los quiero recordar, also remind others that are listening, otros que escuchan, o están escuchando, or listening, that you could also find videos, pueden encontrar videos en Telegram, YouTube, Truth Social, and Rumble, pueden buscarlos en esos cuatro lugares, Truth Social, Rumble, Telegram, y YouTube. So, espero que sean bendecidos con esta palabra. Yo espero también ser bendecido por esta palabra. I also expect to be blessed myself with this word. Because I also, the word is not just for you, but it's also for me. So, we just ask that, we got some here. Okay. Let's go ahead and get into the word today. Today we're going to be in First Kefas. Vamos a estar en Primera de Kefas. Peter, Pedro. Chapter 1, capítulo 1 de Primera de Pedro. Kefas. First Peter. And the title of today's word, el título de la palabra de hoy es Kedushim. Today is, the title is, el título es Kedushim, which to some will be translated as holy ones. A unos serán traducidos como los santos, ¿verdad? Lo digo para que lo entiendan otros. The set apart, it would be the set apart ones, o más bien los apartados. So, es un mensaje para los apartados. It's a message for the set apart ones. So, if you are a set apart one, this message is for you. If you're not, y no eres, y quieres hacer un apartado, puedes hacer un apartado también. No más que tienes que hacer decisiones. You have to make decisions. Amén. Vamos a entrar a la palabra en este día. Let's enter into the word this morning. In First Kefas 1:13, en Primera de Kefas 1:13, says, therefore, having girded up the loins of your mind, being sober, set your expectation perfectly upon the favor that is to be brought to you at the revelation of Yeshua Messiah. Por tanto, tengan sus mentes listas o tengan sus mentes ceñidas para actuar, permanezcan bajo control y pongan su esperanza completamente en el favor que recibirán cuando Yeshua al Mashiach sea revelado. Now, it is using a term, real interesting term here. Está usando un término muy interesante. La palabra que dije, la palabra ceñir, que está usada también en español, que tenga tu mente lista, that you have your mind girded. The word to be girded era, es como cuando, si tú estás vestido y tienes una ropa que es larga, you have a clothing that's long, es como decir, si ven a una mujer, a woman, no estoy diciendo que el hombre es mujer, I'm not saying that the man is a woman, but a lot of the garments that they used to style was, it's a long clothing. I just say it for people to understand, lo digo para que lo entiendan. Es como una, si fuera como un vestido, una falda larga, like a skirt, a long skirt. So if I was telling, if you were wearing that, si tú estás vestido así, y te digo que corras, va a ser difícil.
It's going to be difficult. Tuvieras que levantarte la ropa. You would have to lift up the clothing in order to run. So, what am I telling you with this, or what is it saying? The word to gird up, o ceñir, quiere decir que lo que agarra era una forma de amarrar la ropa. It was a way of tying the clothing in order to be able to move freely, para moverte libremente. Pero aquí la palabra nos está diciendo que ciñamos o que tengamos nuestra mente lista. Girding up the loins of your mind. Se está hablando de algo no físico de ropa, sino nuestra mente. Que nuestra mente esté preparada. Esté lista para poder moverse rápido. Que estemos en una posición en nuestra mente de actuar rápidamente. Porque dice, it also says, being sober. Dice que permanezcamos bajo control. O la palabra puede usar también sobrio, una mente sobria. ¿Qué pasa cuando uno bebe alcohol? What happens when you drink alcohol? To your judgment. Tu mente puede ser manipulada. Si estás tomando, tu mente no funciona igual. So, en otras palabras, que estés en tus cinco sentidos. Cuando tú eres un apartado, and you're a set apart, you have to have your mind ready. Es como decir, estar listo para la batalla. To be ready for battle. No puedes estar descuidado. You cannot distract yourself. Dice, set your expectation perfectly upon the favor that is to be brought to you at the revelation of Yeshua Messiah. Dice, pongan su esperanza completamente en el favor que recibirán cuando Yeshua a Mesías sea revelado. So, en otra palabra, tú tienes que estar listo en el momento que Él te quiera dar una revelación. The moment that He wants to give you a revelation or show you something, or something's about to reveal itself, algo se va a revelar, tienes que estar listo. That is the reason why many times a word is spoken, una palabra es hablada o dicha, y como que se nos pasa. It goes right over our head. Why? ¿Por qué? Porque la mente no la tenemos ceñida. Our mind is not girded up, ready and prepared. Our mind is distracted. Nuestra mente está distraída, like this gentleman was saying the other day. He says, oh, I got to clear up the cobwebs that are in my head. Y tengo que librar las telarañas que tengo en la cabeza. In other words, when you stop practicing something, paras de practicar algo, empiezas como a agarrar telarañas. You get like spider webs, and then oh man, I forgot how to do this. Se me ha olvidado cómo hacer esto. Pero Él está diciendo que estemos atentos y listos. Amén. Verse 14, verso 14. As obedient children, not conforming ourselves to the former lusts in your ignorance. Como personas que obedecen a Yahweh, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenías cuando todavía eras ignorante. You know, what is the word ignorant? ¿Qué es ignorante? Alguien que no sabe, somebody that doesn't know. But he is saying here, Kephas is saying, you now know, ahora sabes. You have the knowledge, tienes el conocimiento. So the word that he uses here, lust, la palabra que usa, lujuria, o deseo, se puede decir. See, lust has not only have to do with sexual relations. El lujuria no tiene que ver solamente con acto sexual. Esta palabra básicamente es tú querer tener algo más de lo que ya tienes. To want to desire something more even than what you already have. So, we see here
that not let your mind again be attracted to those things of the world. Que tu mente no dejes que sea llevada a las cosas del mundo. O los deseos, los pensamientos, los hábitos, the habits, the thoughts. But your thoughts have to be those of Yahweh. Pero tus pensamientos tienen que ser esos que tienen que ver de Yahweh. Dice 15. Instead, as one who is called, you is set apart. So you also should become set apart in all behavior. Por el contrario, siguiendo al Hakadosh, quien los llamó, vuélvanse Kadoshim en toda su forma de vivir. So, the one that called us is set apart. El que nos llamó es apartado. Y él, no, que decimos, oh, yo quiero ser como Yeshua. I want to be like Yeshua. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Apartados. Tenemos que ser Kedushim. We have to be Kedushim. We have to be set apart then if we want to be like Yeshua. We cannot be doing things that we should not be doing and say, oh, I'm part of Yeshua. Yo soy parte de él. No, porque mira lo que dice aquí la palabra en el 16 says. Because it has been written, be set apart, for I am set apart. So in other words, be kadosh. Dice, pues que el Tanakh dice, ustedes tienen que ser kadoshim, porque yo soy kadosh. So él dice que nosotros debemos ser kedushim, porque él es kadosh. We have to be kadosh because he is kedushim. He is set apart. If we want to be like him, then we must act like him. Si queremos ser como él, tenemos que entonces portarnos como él. Porque, ¿qué decía Shaul? Ser imitadores de qué? De mí. He would say, Shaul would say, be an imitator of me as I imitate Yeshua. Como yo imito a Yeshua. Y él decía, si algo malo algo, if something evil I would do, it's not of him, it's of me. Es algo de mí, algo malo, maligno. So, your actions or your way of life, tu manera de vivir o tus acciones, ¿a quién está imitando? Who is it imitating? We have to examine our lives and say, am I imitating him in my ways? ¿Lo estoy imitando a él en mis maneras? ¿No? So vamos ahora a Primera de Corintios a ver qué es Shaul. See what Shaul said. We saw what Kefa said. Let's go to 1 Corinthians. Chapter 6, verse 9, verso 9, 6, 9. We have. So, Primera de Corintios 6, 9. Mira lo que dice aquí. Nos va a aclarar las cosas. He's going to clear up the things for us. Because you say, well, I want to be a kedushim. Yo quiero ser kedushim. I want to be set apart. Yo quiero ser apartado. I want to be a holy one. Yo quiero ser un santo. Un santificado. Se puede decir. Okay. Do you not know that the unrighteous shall not inherit the reign of Elohim? Do not be deceived. I'm going to read just up to there. ¿No sabéis que los injustos no tendrán parte del reino de Yahweh? No se engañen a sí mismos.
Ahora nos está diciendo que no nos engañemos. Don't be deceived. That things that are unrighteous, lo que no es justo, no puede heredar. You cannot inherit something that is not part of it, que no es parte. Es lo que, como lo que estamos hablando hace ratito. Because the word says that many people are vomited, que mucha gente son vomitadas de la tierra. They are vomited from their land. Sometimes we say, oh, they stole my land. Me robaron mi tierra. O mi tierra fue quitada. They took my land. You have to ask your question to yourself, how have you been living? ¿Cómo has estado viviendo? Because the land can only receive that which is part of the land. La tierra nomás puede recibir lo que es parte de la tierra. Es como tú, como tu cuerpo. It's the same way you as your body. Cuando tú te alimentas de algo que no está saludable, when you eat something that is not healthy, you throw up. Vomitas la comida. Así la tierra ha vomitado a muchos de sus países. It has vomited many from their lands. ¿Y por qué? Porque no están en justicia. They're not in righteousness with the land, con la tierra. Hemos sido injustos. We've been unrighteous. So, viendo ahí en 1 Corintios 6, 9. Seeing in 1 Corinthians 6, 9. Again, it's telling us that the righteous, que el justo, injusto no va a heredar el reino. He's not going to inherit the kingdom. Y empieza a dar ejemplos. It begins to give examples. And then if you examine, you say, wow, that's the reason. Esa es la razón. First it says, neither do not be deceived. Que no seamos engañados a uno mismo. Porque nos engañamos nosotros mismos cuando queremos justificar las cosas. We deceive ourselves when we want to justify things. A justificar las cosas. Pero él no puede ser engañado. He cannot be deceived. Ahora estamos viendo aquí, dice, neither those who whore, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals. Dice, las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran los ídolos, los afeminados y los homosexuales. Está dando un ejemplo de este tipo. So alguien que está teniendo actos sexuales, the one that is having sexual encounters with someone that is not your wife or your husband, alguien que no está teniendo relaciones fuera del matrimonio, usted está como la ramera, you're being like the whore. You are whoring around. Y todo, bendiciones, hermano. Blessings, brother. Estamos mirando aquí también que dice idólatras, idolaters. Cuando tú estás adorando ídolos, when you are worshiping idols, estamos mirando que en el original, en el hebreo, lo que es hablando ahí, es realmente estamos adorando o adoras, you worship directly demons. Cuando tú tienes algo antes de él, when you have something before him, y adoras eso, de lugar de a él adorarlo, estás adorando demonios. You're worshiping demons. Eso es lo que están haciendo, dice, o el adúltero, or the adulterer, que es un adúltero físicamente. Se está metiendo con alguien que no es su pareja. They're getting involved with somebody that is not their partner.
También hay adulterio espiritual. There's also spiritual adultery. Cuando tú estás metiéndote en otras cosas que no tienen que ver con la adoración real. Something else that is not the true worship. Aquí también la otra palabra que dice los afeminados, the effeminate. ¿Qué es eso? Un hombre que se comporta como una mujer. A man that acts like a woman. Yo sé que no lo dice aquí, pero también lo podemos aplicar a una mujer que se comporta como un hombre también. A woman also that does not act as a woman, but acts as a man, también es lo mismo, no está correcto. Y luego también habla aquí la palabra homosexual, homosexual. Quiere decir alguien del mismo sexo, somebody of the same sex. So male with male, sea hombre con hombre o mujer con mujer, es el mismo sexo. Eso es prohibido. It is forbidden. Ahora, verso 10, verse 10. Nor thieves, nor greedy of gain, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers shall inherit the reign of Elohim. Los que roban, los avaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Estamos viendo aquí, está hablando de un ratero, uno que roba, one that steals. El que roba puede robar algo pequeño, puede robar algo grande. $1 es igual a $1,000 delante de los ojos de él. A dollar compared to $1,000 or $1,000,000. Es lo mismo. Tú me dices, oh, es insignificante. It's not that much. Robar es robar. Stealing is stealing. Cuando tú le quitas a alguien algo que no te pertenece a ti. Something that is not yours and you take it, es robar. Nor greedy gain, dice, o alguien avaro. Una persona que, hay gente que, they're greedy con su dinero, son avaros con su dinero, o no solamente el dinero, porque muchos dicen, pues, el dinero. Aquí no hablamos mucho de dinero, we don't speak here of money much. But, when the person, always looking for themselves, todo el tiempo para ellos mismos, todo para ellos, en lugar de ayudar a alguien, instead of helping somebody, it's just for their own benefit, todo para el beneficio de ellos mismos. Nor a drunkard, no un borracho. La palabra no dice que no te puedes tomar una copa. The word doesn't say you can't drink a cup. Como mucho, oh, no. No, es, la palabra no dice eso. The word does not say that. Está hablando aquí del que es borracho, que es un borracho. Alguien que ya sale fuera de sus sentidos. Somebody that goes beyond of their mind is already, in other words, you drink too much. Ya te tomaste más de una. Ya tu mente te está cambiando. Your mind is changing. Entonces eso no está bien. Y ese es tu estilo de vida, estás mal delante de él. If that is your lifestyle, then you're wrong before him. Now it's also talking about revilers. Los que asaltan. Sabemos que hay gente que asalta personas. Roba people that take from others by force. Que a la fuerza le quitan a los demás. They take from others. Eso se ve en diferentes niveles. We see that in many levels. Pero todo eso está considerado mal delante de él. Dice, and nor swindlers shall inherit the reign of Elohim.
Dice, no, ni los que estafan no tendrán parte del reino de Yahweh. So, volvemos a lo que estábamos mirando en Primera de Pedro 1:13. See, again, what we were looking at in 1 Peter 1:13 and on, al 16. De que debemos de ser kedushim. That we have to be kedushim. Tenemos que ser apartados. We have to be set apart. No podemos decir, oh, yo soy un apartado. I'm a set apart person, o como decir, porque otro entiende, oh, yo soy santo. Yo estoy santificado, I'm sanctified, I'm holy. Y estás practicando estas cosas que están en esta lista. And you're practicing these things on the list. Pues perdóname, pero no eres del reino. I'm sorry, you are not of the kingdom. Si yo ando practicando estas cosas, yo no soy del reino tampoco. No puede las tinieblas estar con la luz. Están opuestas. They're not together, the light and the darkness. Porque sabemos cuando se prende la luz, la oscuridad huye. We know that when you turn on the light, darkness flees. So no me puedes decir que puedes hacer cosas de la oscuridad, that you can do things of darkness and say you're in the light. Eres un mentiroso. You're a liar. Y hay esta otra cosa que no está aquí en este verso, it's not in this verse, but it's in another verse. Dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, the liars. Ni los cobardes, not even the cowards. Habla de diferentes cosas. Pero aquí es un ejemplo de esto. Entonces, mire, vamos a seguir leyendo hasta el 20, pero vamos a leer el 11 ahora. Let's read 11, though we're going to read up to 20. And such were some of you, but you were washed, but you were set apart, but you were declared right in the name of the Master Yeshua by the Spirit of our Elohim. Algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh. Han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón Yeshua, Hamashiach, y del Ruach HaKodesh. So, tú dices que tú antes eras como ellos. Espero que puedas decir eso. I hope that you're able to say that I no longer practice. Yo ya no practico ciertas cosas. That you are now, because Él te lavó con su sangre. He washed you with His blood. Y hemos hablado, and we've talked. De que no puedes estar cada día, oh, que su sangre me purifique otra vez. No. Y you guys say, oh, His blood washed me again. Su sangre ya te lavó una vez. No puede estar que te lavas y te lavas y te lavas. That you wash yourself and you wash yourself. No. Tienes que vivir una vida apartada. You have to live a set apart life. Porque mira lo que dice el 12. Look what 12 says. All is permitted me, but not all do profit. All is permitted me, but I shall not be under authority of any. Y que ustedes dicen, para mí todo es permitido, quizás no todo es de provecho. Para mí todo es permitido, quizás en lo que se refiere a mí, no voy a dejar que nada me controle. La cosa es de que, claro, como estaba diciendo, like I was saying, puedes tomarte un trago. You could drink a drink. Pero es bueno que te empieces a tomar una y luego dos, y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco. Is it good for you to drink one, two, three, four? ¿Y sigues? No. ¿Por qué? Porque llega ya entonces eso a controlarte. It begins to control you because you're going in another direction, está haciendo otra dirección. Si tienes ese problema, if you have that problem,
¿Qué consejo te doy? What advice do I give you if you have that problem? Ni te tomes una, entonces. Don't drink one. También, si te gusta robar, if you like to steal, no andes donde hay oportunidad que robes. Don't be around a place where you can steal. Todo el tiempo así, tú tienes que evitar los lugares y cosas que te afectan. You have to avoid the places that draw you to your past life. Tienes que dejar las cosas del mundo pasado. Porque mira lo que dice el 13. It says, food for the stomach and the stomach for foods. But Elohim shall destroy both it and them. And the body is not for whoring, but for the master, and the master for the body. La comida es para el estómago, y el estómago para la comida. Quizás, pero Yahweh pondrá fin a ambos. De todas formas, el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Adón, y el Adón para el cuerpo. Ahora, el cuerpo que él te dio, the body that he gave you, no es para que andes teniendo relaciones con otros fuera del matrimonio. For you to be having relationships out of the marriage. Solamente con tu esposa o tu esposo. Only with your wife or your husband. Not with someone else. No con nadie más. Y está diciendo aquí porque tú eres... No de tu, de, si tú eres parte de un cuerpo, you're part of a body, of the master, del cuerpo del maestro. So tú ya no perteneces a nadie más sino a él. Your body is not for nobody else but for him. 14. And Elohim who raised up the master shall also raise up through his power. Y Yahweh, quien levantó a Adón, también nos levantará a nosotros con su poder. Se está hablando de que el mismo poder, el poder de la resurrección, the same resurrection power that lifted up Yeshua, que levantó a Yeshua, también te va a levantar a ti. Se te está hablando de una esperanza, it's talking about a hope, una esperanza. Do you not know that your bodies are members of Messiah? Shall I then take the member of Messiah and make them members of a whore? Let it not be. ¿No sabes que sus cuerpos son miembros del Mesías? Por tanto, tomaré los miembros del Mesías y los daré a una prostituta. Yahweh no lo permita. So, estamos mirando de que tu cuerpo no debes de estar como la ramera. You cannot be whoring your body around. Porque no es tuya, es del Mesías. It belongs to the Messiah. Porque tú dijiste, yo entrego mi vida a ti. I give my body to you. Es como cuando, ir aquí lo que dice el 16. Or do you not know that he who joins to a whore is one body? For he says, the two shall become one flesh. ¿No sabéis que el hombre que se une a una prostituta se convierte en uno con ella? Pues el Tanakh dice, los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Cuando un hombre y una mujer se unen, ellos vienen a ser uno. Ya no son dos. They're no longer two. Y están atados el uno al otro. They are bonded to one another. Por eso está hablando de que el hombre no se meta con hombre. The man not to enter with a man. Ni la mujer con mujer. Porque se atan. They're bonded together. Porque aquí la palabra dice, no puedes tú decir, oh, yo estoy casado y te metes con alguien más. O varias personas. You enter into a relationship with various people. You are bonded to them. Estás atado hasta ellos. And many people don't realize, muchos mucha gente no entiende o comprende que
Muchos antes de casarse, many they get, before they get married, tienen varias relaciones con diferentes personas. They have various relationships with various people. And they're bonded to them. Están atados a ellos. Porque, y a veces, te sientes deprimido. You feel depressed. Y dices, ¿por qué me siento deprimido? Why do I feel depressed? Porque la persona con la que te metiste está deprimida. The person that you got involved with is depressed. Or has other issues. O tiene otros problemas. And when they're going through it, cuando ellos están pasando por el problema, tú lo estás sintiendo. You're feeling it because you're one flesh. Porque eres una sola carne. So por eso la palabra nos está diciendo que no hagas eso. The word is telling you not to do that. ¿Verdad? Ahora dices, sí, pero ya lo hice. I already did it. What happens now? That's it. ¿Qué pasa? Pues necesitas que se rompa esa ligadura. That bondage has to be broken. De tu vida. Pero es por eso que es esa... muy peligroso. Mira, y aquí te lo explica el 17. And he who is joined to the master is one spirit. Pero la persona que está unida al Adón es un solo ruaj con él. So, tú estando unido con el Mashiach, eres uno con él. You are one with him. Ya no eres dos. ¿Qué decía Yeshua? What would Yeshua say? Yo y el Padre somos uno. Él no es dos, sino Él es uno. He's not two, but one. Porque es uno mismo. It's He Himself. 18. Flee whoring. Every sin that man does is outside the body. Voy a leer parte del inglés, no me... Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona comete están fuera del cuerpo. He says, every sin that man does is outside his body. Cuando tú pecas, ese pecado está por fuera de tu cuerpo. That sin is on the outside of your body. Pero mira lo que dice en la segunda parte del verso. Look what the second part says. But he who commits whoring sins against his own body. Pero dice, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. La cosa es que ahora ya no solamente el pecado está por fuera, sino por dentro. Not is only the sin on the outside, but on the inside. Si yo hago drogas, if I do drugs, I smoke, I get drunk, fumo, me emborracho, robo, I steal, me peleo, I get in a fight. Ese pecado me afecta por fuera. That sin affects me on the outside. Pero si yo me uno con alguien sexualmente, but if I unite with somebody sexually, it now affects my inner being. Ahora afecta mi interior. Muy diferente. ¿Por qué crees que el enemigo, why do you think the enemy, trata de hacerte que te metas con alguien antes de tu matrimonio? Why does he try to cause to have relations before marriage? So that way you have these internal problems. Para que tengas estos problemas interiores. ¿Y quién sufre? Tú y tu matrimonio. Who suffers? You and your marriage. Y continúas a vivir tu vida así, pasando problemas. You continue to live your life like that. So por eso nos está diciendo que tú no debías de hacer eso. Porque mira el 19. Or do you not know that your body is a dwelling place of the set apart spirit who is in you, which you have from Elohim,
And you are not your own body. ¿O no sabéis que tu cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Igual es el 20, 20 also. For we were bought with a price. Therefore esteem Elohim in your body and in your spirit, which are of Elohim. Pues fueron comprados por precio, por lo tanto usen sus cuerpos para glorificar a Yahweh. Cada uno de nosotros fuimos comprados con un precio. We've been bought with a price. Si tú estás en la cárcel, if you're in the jail, and somebody pays for your debt, y alguien paga por tu deuda, tú vas a estar o debes de estar agradecido. You're supposed to be grateful for what they have done for your life, por lo que han hecho por tu vida. Many people are not grateful. Muchos no están agradecidos. Por eso hay esa palabra malagradecido. There are people that are not grateful. They're ungrateful people that will not keep themselves set apart. Que no se guardan su cuerpo, su vida delante del maestro. So, ¿a qué conclusión estamos llegando? What conclusion are we coming to? Desde que el maestro nos está diciendo que él quiere que permanezcamos kedushim. He wants us to be kedushim, apartados. ¿Por qué? Porque él quiere morar con nosotros. He wants to dwell with us. Con permiso. He wants to dwell with us, en nosotros, para que seamos uno con él, so that we may be one with him. Y entonces así podemos tener la victoria. And only that way can we have the victory. So este mensaje, espero que reflexiones, I ask that you reflect on it. Si eres apartado, permanece apartado. If you are set apart, maintain being set apart. Si has fallado, if you have failed, regresa. Return. Y si nunca has venido, and if you have never come, pues deja las cosas del mundo. Let go of the things of the world. And come and serve the master. Ven y sirve al maestro, al creador, el autor de tu vida, the author and creator of your life. Come and serve him. Porque la paga que él te da, the payment that he gives you, es vida eterna con él. Es eternal life with him. No en un castigo eterno, instead of an eternal punishment. So vamos a orar. Let's pray. Father, we come before you. Venimos delante de ti, Padre. Pidiendo para cada uno de mis hermanos y hermanas. Y los que están escuchando o los que van a escuchar. Those that are hearing and those that are going to hear. Que podamos o puedan. That we can or will make a decision. Una decisión. Para servirte a ti y solo a ti. To serve you and only you, Father. Porque sabemos que tú nos has limpiado de todo pecado. We know you have cleansed us from all sin. Pero no nos has limpiado para que nos ensuciemos otra vez. You have not cleansed us so that we may get dirty again. Y si hay alguien que nunca ha venido a ti. And if there's somebody that's never come to you. Este es el momento. This is the moment. Que voy a decir, hoy es el día
Today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Dejando todo atrás, leaving everything behind. Y yendo en pos de ti. And following you, Father. Lo pido, Padre, todo esto. I ask all of this, Father, right now. En el nombre de Yeshua HaMashiach, in the name of Yeshua HaMashiach, Father. Let it be done, que sea hecho en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Amén y amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, cada uno. Bendiciones.